Hey, ¿qué tal, amigos? Mil gracias por continuar checando todo lo que ocurre en el lobby. Y el lobby sale con la cámara y con nuestro camarógrafo Antonio Coronel a recorrer la verdad Antequera, y precisamente en estos días se están llevando a cabo diferentes eventos relacionados con la música y obviamente nosotros estamos presentes. Y en esta ocasión, aquí en el Zócalo de la ciudad, se está a punto de llevar a cabo lo que es precisamente el concierto de Noel Shagritz, quien alguna vez formó parte de Sin Bandera y que ahora como solista está a punto de lanzar a la venta su tercer placa discográfica. Antes del concierto podemos checar que la gente ya está, pues bueno, rodeando este lugar donde se ha colocado el escenario a un costado de la catedral, que es un escenario también magnífico que le dará realce precisamente a la presentación de Noel aquí en La Verde Antequera. Nosotros estamos a punto de checar ya el concierto, pero antes vamos a ver para poder platicar con él y él nos va a responder algunas de las preguntas referentes a lo que, pues bueno, forma parte de su nueva placa discográfica Verte Nacer. Así que no le cambies, vamos a checar qué ocurre con Noel y posteriormente todos los detalles del concierto aquí en el lobby. Hola, buenas noches. Mi pregunta es para Noel. Soy Danubio Ruiz del programa El Lobby de MBM Televisión. Bienvenido a Oaxaca. Espero que pronto regreses, Noel, con más tiempo para conocer, pues bueno, lo que es la gastronomía, la cultura. Te la vas a pasar increíble. Y mi pregunta es, sabiendo que te acabas de convertir en papá y que esta ha sido una fuente de inspiración para tu tercer placa discográfica como solista, me gustaría que nos comentaras, bueno, de qué otra forma te inspiraste para crear estas composiciones originales que forman parte de este disco inédito que estoy seguro será como muy importante en tu carrera, ¿no? Ya como solista. Cuando empecé a hacerlo, cuando empecé a componer, todavía Emma no existía, todavía no sabíamos que la estábamos esperando, y había varias canciones, ¿no?, que surgieron antes de yo saber que Emma venía en camino. Lo que pasó después es que al enterarme que de algo tan importante, que Emma venía y que venía con toda su luz y con toda su alegría, si vieran cuando sonríes, el mundo se detiene. Para mí es increíble. Ahora entiendo mucho a los padres cuando me decían, ya vas a ver. Ahora entiendo. Tómala. Lo que pasó fue que esa noticia transformó todo y esa noticia generó un nuevo caudal de canciones que antes no estaban y todo el disco se vio transformado por esa noticia tan importante y por todo lo que traía en mi vida. Entonces, este disco es por eso le puse Verte Nacer, porque la canción que compuse para ella, que cantaré ahora, en un rato, se llama Verte Nacer y tenía que llamarse así. El disco es un disco que existe como una especie de hermano espiritual de Emma, ¿no? De Emma. Gracias. Y bueno, señores, después de haber checado todo lo que Noel tenía para, bueno, platicar, para la prensa y para el público que también estaba escuchando la rueda de prensa, pues bueno, su emoción de haberse convertido en padre, las colaboraciones que ha tenido con otros artistas y los duetos que vienen en su nueva placa discográfica que sale a la venta en unas cuantas semanas. Ahora vamos a checar qué ocurre con la gente aquí en Oaxaca, que la verdad se nota bastante emocionada por checar este concierto que forma parte también, pues bueno, de una famosa cadena de videos. Y vamos a ver a quién tenemos por aquí. Hola, ¿cómo te llamas? Romina. Hola, Romina, qué bonito nombre. Platícanos, ¿qué es lo que más te late de la música de Noel, ex Sin Bandera? Pues sus letras de sus canciones. O sea, que te late a ti la onda romántica. Sí. ¿Ya lo has visto en concierto alguna vez? No. O sea, que es tu primera vez, imagínate, con el escenario de la catedral y aparte, pues bueno, en Oaxaca, ¿no? Sin salir de casa. Sí. ¿Estás emocionada? Sí. ¿Qué onda, Cintia? ¿Cómo te la estás pasando esta noche? Cuéntame. Bien. ¿Con quién vienes? Bien, a gusto, fíjate, relajado ya ahorita que está a punto de iniciar el concierto. Sí, con mi amiga. Okay. ¿Qué onda? ¿Cómo se hicieron a checar el concierto de Noel aquí en Oaxaca? Porque nos enteramos a última hora, fíjate. ¿Cómo crees y eso? Pues no nos habíamos puesto de acuerdo. Uy, como que no hubo mucha difusión, ¿verdad? Como que no lo anunciaron como se debía. Sí, de hecho sí. Oye, y ahora que ya te enteraste, que ya estás acá a disfrutarlo, platícame, ¿qué es lo que más te gusta de la música de Noel o él? Él y su música. De él. Ella, muy bien. Él, claro. ¿Cuál es tu canción preferida de Noel? Igual, No Veo la Hora. Me encanta la letra. ¿Qué dice? ¿Nos puedes cantar un fragmento? No me las... No. Ella sabe cantar. Mejor esperamos a Noel. Ella tiene razón. Pero vamos a escuchar esa canción. ¿Y aquí el caballero? La de Momentos. ¿Momentos? ¿Por qué? No, trae recuerdos. Eso es. Y entonces la memoria empieza, el hámster empieza a dar vueltas y ya todo se revoluciona. ¿Y la tuya, amiga? Igual, la de Momentos. ¿Ustedes son pareja? Sí. Ah, entonces el recuerdo es compartido. Ah, sí. Ah, ¿qué tal? Esa sonrisa pícara lo dice todo. Y por acá tenemos a dos chicas muy guapas. Hola, ¿cómo te llamas? Keila. ¿Qué onda, Keila? ¿Con quién vienes?
Con Carmen, mi amiga. Hola, Carmen, ¿qué onda? Platíquenme un poquito, ¿qué onda? ¿Cómo se enteraron del concierto y se animaron a venir esta noche? Creo yo mágica, porque imagínate, tienen como pues escenografía, por decirlo de alguna forma, la Catedral de la Verdad de Antequera. Está padre, ¿no? Sí, claro, de hecho es pues uno de los monumentos o patrimonios importantes de aquí de Oaxaca, y al menos todos los conciertos pues han sido buenos y han sido lugares pues atractivos. ¿Cuáles son las canciones que más les llaman la atención dentro de la discografía de Noel? ¿Hay alguna en especial que les guste? Ah, bueno, está muy buena la canción que tiene a dueto con Dana Paola. La verdad no la conozco, pero sí está linda, al igual que la... Fue un show, ¿no? Ah, sí. De hecho, la compuso él, creo. Sí. Y pues venimos a escucharla, a ver si la canta, y pues tiene canciones muy buenas, entonces esperamos que dé un buen concierto, ¿no? Sí. Platícanos, ¿cómo te la estás pasando ya en lo que es el cierre de este concierto? Bien, padre, chido. Oye, ¿ya tenías planeado asistir o de repente ibas pasando y dijiste, el concierto, ¿de quién es? Vamos. No, la verdad no sabía hasta que mi cuñado Raúl me invitó. Vale, a ver, Raúl. Vale, él. ¿A quién hay que agradecerle, no? Raúl, ¿cómo te enteraste y qué es lo que más te late de la música de Noel? Ah, por el Facebook me enteré. Me gusta su estilo, sí. ¿Alguna canción en especial, Raúl? No, ninguna. Todas me gustan.